Clásico. ¿Cuándo toca? En noviembre. Ya casi va. Quiero ver cómo dieron los niñitos. Eso le pone después a usted. Se tiene que morder para que agarre color. Pero en la noche mira bonito para usted. ¿Cómo llama eso, niña Cuquita? Diamante. Anillo diamante llama. Qué bonita anda, niña Cuca. Pero quiero ver su carita, qué bonita anda, bien peinadita. ¿Quién la peinó a usted? Mi mamá. ¿Y a usted quién la peinó? Mi mamá. ¿Quién? ¿Los globos? Ajá. Ah. Buen plante, me tira. Cabal. No la alumbra. No la alumbra. Dígale a la Cuquita, es que mire, tiene que ser en oscuro, oscuro, oscuro. Ve, pero este solo es blanco. Oh, por eso, entonces. No, pero es que siempre tiene que alumbrar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién era el plan? La plaga. Ah. Este. Mire. Es morado. Tiene que llevarlo al oscuro y siempre lo va a alumbrar, aunque sea en blanco, pero lo va a alumbrar. Hola. Vamos a ver, pues. Vamos a ver si alumbraron los anillos de colores. Ya diamantes, dijo la niña. Cuquita. Ey, qué bonito. Mira usted. Ahí está. Ahí está. Mire qué bonito. ¿Y los otros? Vaya, que decía que no le alumbraban, mire. Pues ahí. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro, cinco o tres? ¿Cuál? ¿Cuál era el alumbrador? No, lo voy a preguntarle a Michelle y ya está lista. Va a quedar un bonito son para usted. Voy a preguntarle a Michelle si está lista. Vaya, pues. Sí, ya se está vistiendo. Ya está vistiendo. Sí, sabe por qué es del Barça. Ya se cambió. Ya se cambió. Ah, va, pues ya va a venir entonces. ¿Más vejiga o ya, muchachos? Ah. Ya no hay de colores. No, son Gaby, ¿anda patoja usted? Yo veo como el camino un poco patojita. ¿No le ve un pie? No. Vaya, pues me llega. Chiqui. Ustedes son gemelas. Ah, como casi el mismo tamaño están. Por eso le preguntaba, pero. Nomás que la niña es bonita, ¿verdad que está bonita, verdad? También yo, ¿qué me pasa? A saber, y dijeron por ahí. Papi Sugar, está con todo, va. Está sudando, está Papi Sugar ya. ¿Y esto qué está dando? ¿Y esto qué está dando ese viento ahí? Y ahí que me está pegando la brisa. ¿Y esto qué está dando viento ahí? El X anda bien trabajador, mire. El trabajo de él es sacar todas las vejigas de abajo. ¿Qué estaba haciendo, X? Bien. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando estaba. ¿De qué trabajaba? ¿De quitar las vejigas de abajo de la mesa? Trabajo, tío. Que va a quedar niña Gaby, mire cómo es trabajadora. Vamos a ver si puede amarrarla, Gaby. Espera, yo la paso. Bueno, ahí está otra. Tome. A ver, la puede amarrar. ¿Cuántos años tiene usted, Gaby? 7. Ahí está, mire, ve. ¿Cómo puede amarrar también, güey? No te ven los dedos, güey. No te ven los dedos. A mí sí me duele cuando amarro una vejiga. Ahí está chivo, güey. ¡Coco! Llegó Coco. ¿Qué había hecho, pues, don Coco? ¿A dónde, pues? Por ahí me contó un pajarito que estaba esperando a su mami. Sí. ¿No? ¿Pues? ¿Mi papi? Ajá. Oiga, sí. Le digo yo, me contó un pajarito que estaba esperando a su mami. Mi papi el que le está esperando, me dijo. Váyase al arco. ¿Cómo que dice? Mi papi fue el pajarito. Ah, eso quiso decir. ¿Quién le está esperando, usted o su papi o su mami? Mi mami. ¿Quién le está esperando más, usted o su papá? Su papá, va. Pero su papá estaba esperando a su mamá. No, usted sí. La extrañaba. ¿Y a dónde estaba su mami? Allá, y entrando el piso.
¿Para qué también el disco? ¿Para celebrar el cumpleaños de su hermanita? ¿Cuándo va a ser el cumpleaños de su hermanita usted? El viernes. ¿Y cuántos años va a cumplir? 2 años. ¿Y quién va a estar de invitado? ¿El payaso invitado quién va a ser? ¿No sabe quién va a ser? No. ¿Una sorpresa entonces? Está bueno, Coco. También para ti. ¿También para usted sorpresa? Vaya, está bueno eso. ¿No sabe entonces quién va a ser? Mejor. Yo voy a ser la payasita. Ajá. La Nayeli va a ser la payasita. ¿Qué le parece? Cabal, a ella le luce el nombre de payasita gomita. Está con todo, Andy. Yo me llega. Primera vez que lo voy a trabajar a usted en lugar de travesear, fíjese. ¿Sabe que sí, usted? Primera vez. Me llega, Andy. Primera vez que lo veo peinadito, mire. Este colochito me llega como lo ha hecho. Quiero ver, espérame. Quiero ver. Como le dicen que el niño que vino del mar va, lo ha hecho como tipo ola de mar, ese pelito, mire. Está plantoso. Oye, don Marvin. ¿Qué había hecho, pues? La mesa sería... Aquí no están esas sillas, quizás. La estufa. Se mira bien campesino del campo, Marvin. Algo. Trabajar bien ahorita. ¿Cuántos sacos hay granado este día? 70. Como 70, ¿no? Qué galamba, usted. Más sufridos vienen los bueyes. ¿Verdad, usted? ¿No le dan lástima a los bueyes? Ah, que sí, va. Está bueno, pase adelante. Ahí. Oiga, no, es que verdad. Ni a Lidia. Que es lo mismo. ¿Trajo una bolsa de agua, Pepe? No, le encargué 4 bolsas de agua. No la ha traído todavía. ¿Tiene el número de él? Ajá. Le hablo y le pregunto si se trae el agua ya, pues, porque estamos con sed. Dígale, nos estamos muriendo de la sed, dígale. Vaya, gracias. ¿Qué pasó? Nuevito está. Hola. Ya casi va, don Pollo. Hola. ¿Cómo va la cumpleañera usted? Bien, ya va. Bien. Oye. Está bien cargado de palito. Espere que me está sonando el teléfono mío. Ah, pues sí va. Esperen, pues ya regresamos. Mucha, dice que ya viene. ¿Ya viene? Ah, vaya, gracias, gracias, Normita. Pasen, pasen, adelante. Hola. Ah, comer chilito. Pero los niños chiquitos, pa. Vaya, Joel, usted es bueno para comer. ¡Ey, qué cargada de chip, Pepe, sí, tiene este palo, niña Lidia! Y allá, don Pollo, va que no pudimos tener un palito de chiltepe allá en la... ¿Reto? ¿Reto? ¿Reto para los niños? No, que coman un chile cada uno. Nomás que coman un chilito chiquito. Vamos a ver, ¿quién va primero? Joel. Pero mastícalo y enseña. Y enséñalo. Vaya. Nadie le está aplastando las flores. Pica. El mismo nieto. ¿Qué le pasó a Niña Lidia? Pero mire, Niña Lidia, acuérdate que estamos en el Junior, aquí no griste. Dígale, nietecito lindo, querido, Andy bonito, se baja de las flores, dígale. Hijo, perdón. Ajá, hijo, sí. Voy a sacar así. Pues sí, ¿qué más va? Ya lo comió, mire, carita. Vaya, ni el agua. Sin agua, babo. Ella lo puso. Vaya, va Coco. Coco, ¿se anima usted? ¿Ah? Ajá, ahí. ¿Se anima usted? Yo sí, hombre, pase menos, pues. Oye, estos chiles tenemos en la casa. ¿De eso tiene? Sí. Vaya, esto es bien rico, fíjate. ¡Uy! Como bueno. Vaya, como usted va. ¿Cuánto me toca? Téngalo, pues. Ay, lo decía, no, uno. Uno en cada muela. No, uno por uno. ¿Qué? No, yo no tengo que tragar. Papi Sugar, va. Yo que siento que ese chile pica más. Pica más, fíjate. La niña la otra porque ella lo puso. Mira, primero. Hijo, ¿qué hizo? Ya fue a tomar agua. Ahí viene Felipín, ¿qué había hecho Felipe? Ahí está en la casa. En la casa me llega Felipe. No. ¿Usted come chile?
No, va usted, peligroso va. Yo sí. Ajá. Yo creía que te iba más peligroso. No, de este pelo de los verdes, pero no me pica. ¿Te picó, pues, Joel? Pero usted es hombre, va usted. Me llega. Vale, Laura. Pues va a tener clore a la mano. Dele con clore. Ya va a ver que está mal, le va a picar con clore. Dele, pues. Sí, porque como clore. El clore. Ah, bueno, que en el momento. En el momento le va a picar, pero cuando le haga así, se va a sentir bien fresquecito. Yo quiero decirme, no sé qué, porque anda más picante que el trompo. No, tampoco va. También viene Nayeli ya para eso. Vaya, ella es buena. Venga, no, la Laura ahí, Boris. ¿De qué? ¿De qué es? Venga, Laura. No, no, dale, pues. Dale. Adentro, porque si te quemas el labio, te va a afectar peor todavía. Más, mastíquelo más. Mastíquelo más. Ella le dijo. Cabal, ella fue la idea del chile. No lo bote. Y los labios, tonto. No lo bote. Ay, Dios. Enséñalo. Ahora sí ya lo puede comer. Sí lo comí. Idea, ya fue la idea, va a creer, niña Lidia. Hoy va Andy. Yo, Andy. ¿Qué no es hombre está Andy? Ya soy yo. Usted sí es hombre, va, Coco. Yo soy hombre. O sea, tiene uno en la mano. Espere. Ah, ¿ya comió uno, pues? No. Ay, lo tiene. No le picó. Pues la vamos a poner el trompo de chucho ya, güey. Sí. Vamos a ver, vamos con Coco. ¿Lo enseña masticado, Coco? ¿Es rojo o verde? Mastíquelo. La carita. Enséñelo. Ahí está, hoy sí lo puede tragar ya. Usted no creía que picaba, va, Coco. Ay, ¿qué más quiere? Roberto. Este es bueno para el chile también, va, Roberto. Tiene que marcarlo, tiene. Ajá, vamos a ver, Roberto. ¡Uy! ¡Miki! ¡Miki! Ahí está bien, ¿no? Ahí está por. Pero mastíquelo, pues. Enséñalo masticado. ¡Saúl! Ok, dele ya para adentro. ¿Cómo estaba usted, rico? Mucho pica. Pica va usted. ¿Y usted qué le pareció? Rico va. El chilito es bueno para comerlo como es con tortillita. Es el chile en el momento que pica. En el momento, ¿no? Y rápido, porque a mí ya me pasó. Sí, es que rápido pasa. ¡Felipín! Pero ¿cómo sí le va? Pica rico. ¡Ay, ¿sí? Papi Chuba, no lo he comido! Ay, para hacer unas tripaditas haciendo... Ya lo trajeron, ya lo van a traer. Para hacer unas tripaditas en los frijoles. Ajá, sí, con quesito también y tortillita falta, recién hecha. Falta Papi Chuba. Ah, sí, falta Papi Chuba. Papi Chuba. Ay, ay, ay. Ya le pasó, Papi Coco. Rápido, pasa. Me lo voy a comer. No pican. Así como a Papi Chuba ya le tocan dos a usted. No. Sí. Papi Chuba, no creo que la novita le haya. De los no, tres. Ella, de los... ella va a tomar. Vaya, pues. Si voy a tomar agua, no me ponen ese bote. Si no tomo agua, no. Vaya, pero va a tomar agua después de 30 segundos. Está bueno. Segundos. Vaya, dele. Pues. Es bien que no sabe usted que el mismo picante es que se coma uno que se coma cinco, es lo mismo. Es lo mismo. Papá que ve los chilitos en cada tiempo comida, cuando hay así, se come unos 8 o 10. Sí, es que es un bien rico. Para enseñarlo a masticar. Ahí está. Me lo tapé en el labio y me arde. El labio arde, José. Como dijo la niña buena. ¿No cago? Sí, ya lo puede traer. ¿Cómo le hace? Le quedó pegado en el diente de abajo usted. Sí. Le quedó trabado en el labio de abajo. Cierra la boca hoy, no la abra. Cierra la y no la abra. No la abra, no la abra. Como que está chiñando un bebé, le hace. Pícate. Ya, vaya pues, dale. Sí, ya. Va a tomar agua, ¿no? No va usted. Ahí está Andy. Hasta agua andaba Andy. ¿Y usted, Felipín, no quiere comer chile? No, a usted. La carita de Felipe como que dice, no, yo no soy pasmado, dice. ¿A quién le toca a usted? A mí otra vez. ¿Por qué a usted? Vamos a ver, ¿quién falta? Saúl. Sí, Saúlito. Todos le han llegado al chile. Cabal. Hola, Saúl, falta. Enséñalo mordido. Vas a hacerlo para tu lado. Ahí está, hoy sí ya lo puede tragar. ¿Qué siente usted? ¿Rico va usted?
Por ahí hay agua, coma agua. Falta la niña Jessica. Traiga uno para Jessica, usted. Bien, falta la niña Jessica.